Bueno, pues seguimos con Final Fantasy IX, chicos. Bienvenidos al capítulo siguiente, capítulo 13, y al canal, una vez más. Vamos a continuar desde este punto. Bueno, en el capítulo anterior hicimos una pequeña búsqueda de tesoros y chocografías en el bosque de Chocobos con nuestro amigo Choco. Y, bueno, ya visteis que sacamos 8 chocografías, si no me equivoco, aquí veis, de las cuales encontramos solamente 2. No sé si es que el resto se pudieron buscar y lo supimos buscarlas, o realmente es que no se llegan al sitio en cuestión, o directamente no se pueden encontrar, ¿vale? Creo que sería lo segundo más factible, ¿no? Que no se pueden buscar, bueno. Pero no os preocupéis que antes de acabar el disco 1, que le queda relativamente poco, pues encontraremos más, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a intentar aprender con Kina nuestras primeras habilidades enemigas, chicos, ¿vale? Así iniciamos el registro de habilidades de Kina, que está completamente vacía, como ya la veis. Así que, bueno, vamos a intentar aprender las primeras, ¿vale? ¿Y cómo se aprende? Nos preguntaréis. Creo que lo expliqué, pero bueno, como ahora vamos a dar, ver, mejor dicho, un poco más de cerca esto de las habilidades, pues lo explico, chicos, ¿vale? Digamos que hay enemigos que, mediante el comando engullir, que solamente tiene Kina, pues puede comerse a los enemigos para que estos le den habilidades, ¿vale? Y este comando, bueno, solamente funciona si el enemigo tiene un porcentaje mínimo de vida, ¿vale? Que es un 25, si no me equivoco. A partir del 25 hacia abajo se le puede engullir, ¿vale? Ya, pues, dependiendo del enemigo en cuestión, aprenderá una habilidad u otra, ¿vale? Así que... Vale. Pues vamos a combatir por aquí cerca, del bosque de Chocobos. A ver... ¿Qué enemigo sale? Mira, tenemos aquí dos... enemigos maravillosos llamados guays. Vale, pues venga a digerirlos. Vamos allá, a ver. Quizás al principio cueste un poco aprender habilidades por el mero hecho de que no tenemos forma factible de saber la vida que tienen, ¿no? Es posible que más de una vez, pues, matemos al enemigo al intentar engullirlo, porque esto es, vamos, es que esto es bastante factible que ocurra siempre, ¿no? Pero bueno, mira, hemos aprendido una, vale. La primera, invisible. Y en la primera, joder, qué bien, bueno. Vale. Bueno, en la descripción os dejaré qué habilidades, por supuesto, iremos cogiendo con Kina en el momento exacto, vale. Igual que ya sabéis, los objetos, las cosas importantes que vamos obteniendo, ¿vale? En cada capítulo, pues con las habilidades de Kina igual, ¿vale? Para que sepáis de qué enemigos aprenden, qué momento justo aprendemos esa habilidad y demás, chicos, ¿vale? Así que, bueno, a ver, hemos aprendido invisible, gasta 8 puntos de PM y la descripción nos dice, hace desaparecer a un aliado. Bueno, hay ciertas habilidades que la descripción no son del todo correctas, ¿vale? Son correctas, pero no ofrecen la, digamos... el detalle que realmente tienen que poner, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta habilidad, pues, hace invisible a un personaje y lo que hace es que, bueno, pues, le hace inmune a los ataques físicos, ¿vale? Durante, no sé si son 30 segundos, si no me equivoco, o un minuto. Pero, ¿qué ocurre si nos lanzan golpes mágicos, ataques mágicos? Pues que en este caso la habilidad no funciona, chicos, ¿vale? De hecho, se quita el invisible y encima nos causa vida, ¿vale? Pero con ataques físicos, pues no. Siempre fallan hasta que no desaparezca este efecto, ¿vale? O nos lancen un ataque mágico, en este caso. Vale, así que... una habilidad... bueno, sí, diría yo que es útil, ¿no? Para los jueces que usen ataques potentes, pues usamos esta habilidad sobre un personaje. Lástima que, por cierto, no se puede usar con todos a la vez, con 4, pero en fin. Teniendo en cuenta que nos hace inmune, pues no se puede pedir mucho, ¿no? Pero bueno. Ya tenemos una ahí, muy bien. A ver, a por la siguiente. ¿Qué nos aparece ahora? ¡Un dragón! Vale, pues venga, a quitarle vida. Hostia, vamos a curar a Vivi, espérate. Vivi, aguanta. Mierda, ya no. Ya no, porque ese ataque es múltiple. ¿Verdad? Mira, vale, no pasa nada, a ver. Vale, ahí veis, cuando no se quita la vida total, o el mínimo que le tenemos que quitar, pues... el comando ese falla, ¿vale? A ver...
Vamos, tío, no me jodas, quiero matarle. Bravo, Vivi, ¿qué tengo ahí? Joder. Lo máximo, tío, 16. Qué guay. Qué guay eres, tío. Vale. Perfecto. Muy bien. Otra más tenemos. Don Angelical. Vamos a ver qué es. Como ya veis, por cierto, al engullir enemigos pues se gana experiencia, ¿vale? Experiencia, puntos de habilidad y objetos. Y guiles. Es como si dijéramos, lo matáramos, ¿vale? Así que, a ver, revisemos. Con Vivi una mierda. Hemos aprendido, a ver. Esto es. Don Angelical gasta 4 puntos de PM y nos dice da una panacea a cada aliado. Vale. Simple, ¿verdad? Cuando tocamos en estados, pues Kina con esta habilidad los cura, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué pasa si no hay panaceas en el inventario? Si os preguntáis esto, que es una pregunta bastante factible que nos podemos hacer, pues la habilidad creo que no funciona, ¿vale? Nos da fallo o directamente no se puede usar. Aparece en gris, como diciendo que no hay panaceas. O nos avisa, mejor dicho, de que no hay panaceas. Sí, era esto último, nos avisaba de que no teníamos panaceas en el inventario, chicos, ¿vale? Así que, bueno, sí, es también bastante útil, ¿no? Si caemos en estados, en bastantes estados con los 4, pues en lugar de recurrir a objetos de recuperación de forma individual, pues con esta habilidad, ¡pum!, nos cura. Vale, así que bueno, vamos a meternos ahora aquí, venga, en el bosque este, vamos a ver. Que hay una habilidad que sí quiero comentar, que es bastante útil, que nos va a venir muy bien, que era Esfera Fulgente, a ver si la aprendemos ahora. Que con esta habilidad se puede hacer un truco bastante sencillo y bastante molón. A ver si la aprendemos. Vale, nos salen estos, a ver. Venta, ¿cómo quitarse su Vivi, tío? Joder, qué cutre, ¿no? Imposible, claro. ¿Cómo coño me lo voy a comer, tío? Quitándole tan poco. Vale, venga, a ver. A ver, tío, ¿esto qué es? ¿Un postureo? ¿Qué pasa? Putos bichos, tío, ¿por qué os ponéis ahí en posición de ataque? Joder. Vamos, venga. No muere, tío, pues tienen vida, estos cabrones. A ver. Vamos, Kina, abre el estómago. Tu desagüe, porque madre mía, comerse a la cantidad de bichos que hay en el juego para aprender todas las habilidades, joder, es grandioso, ¿no? Madre mía, tío, vale, perfecto, hemos aprendido ahí otra más, barrera total, muy bien. Más nivel, muy bien, y más guiles y objetos, vale, bueno, a ver. Veamos. Hostia puta lo que gasta esto, tío. Fijaros, 64 de PM. No me acordaba que gastaba tanto. Pero claro, la descripción de esta habilidad, pues como veis, es bastante buena, ¿no? Aplica los hechizos, coraza y escudo a los aliados. Ni coraza ni escudo se pueden aprender en esta parte del juego por ahora. Y mucho menos aplicarlos al grupo, ¿no? Grupal, una habilidad grupal. Con lo cual, sí, el gasto tan alto de PM, pues le hace una habilidad también grandiosa, ¿no? Así que es posible que si queréis usar esta habilidad en esta parte del juego con Kina, pues tengáis que subir al nivel 12-15 más o menos. Bueno, quizás al 11, 10-12 más o menos. Estamos a punto ya de alcanzar 64, así que sí, nivel 10-12 aproximadamente, pues esta habilidad ya se podrá usar una vez, chicos, ¿vale? Es útil, también muy útil, una habilidad de las más útiles, yo creo que se puede sacar aquí. Así que, bueno, una más tenemos, muy bien. A ver,
vamos a buscar aquí a más enemigos. Vamos a pasar ahora a cámara rápida, el juego. Vamos a ver. Quieto parado, que no sale. Vale, mira. Nos salen plantitas. Con caras. Mandrágoras. Vale, pues venga, a por ellas. No, atacar con Kina no, tío. ¿Qué coño hago? Joder. Kina, no ataques. No, no, no. Tu misión es en engullir, no atacar. Venga, una menos. A ver. Vale, joder, la madre que me parió, tío. Sí, te vas a comer a la que no está debilitada, gilipollas, coño. Venga, ahora. Vamos, vamos, Kina, vamos, vamos, venga, ahora sí, venga. Mierda. A ver. ¿Eso qué es? ¿Qué me haces? ¿Me enmudeces? A ver. Joder, tío, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué no te lo tragas, Kina? Por lo... Joder, lo pequeño que es el bicho este, que parece un Pokémon. Ahora. Vale. A ver, ojo, ojito, mucho ojito con esta habilidad, ¿eh? Vamos a lo que hace primero, antes de ponernos aquí como locos. Porque la descripción que voy a dar... Vamos, es que es una locura esta habilidad, ¿eh? Es una auténtica locura. A ver, ¿dónde estás? Vale, gasta 10, depende, para empezar, ¿no? Nos dice, causa daño no elemental a un enemigo o aliado, vale. Bueno, esto está mal, evidentemente, porque no dice exactamente lo que hace. Pues el daño base de esta habilidad funciona con la vida de Kina. Vale, cuando digo vida, pues si tiene un punto de vida, pues esta habilidad surte efecto. Si no tiene un punto, pues falla, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si tiene un punto y la usamos? Pues que causa el máximo de vida, ¿vale? Es decir, 9999, chicos, a cualquier enemigo, cualquier aliado, cualquier jefe, cualquiera. Cualquier tipo de enemigo, ¿vale? Con lo cual, bueno, mantener a Kina en un punto evidentemente es difícil. Pero si la tenemos en un punto, ya os tiene una forma, por cierto, de, mantenerla con un punto, ¿vale? De forma fácil. Pero ahora, pues, es bastante difícil sacarla a un punto. Pero bueno, si la tenemos, pues, os podéis imaginar, ¿no? Cualquier enemigo, pues, caería, ¿vale? Cualquier jefe, de momento, pues, caería. Así que, bueno, el truco que os he comentado antes simplemente es matar a un enemigo en esta parte del juego, ¿vale? Que está en lo alto de la gruta de Gizamaluke, que es un gran dragón. Vale, este tipo, digamos, tiene bastante vida, es muy fuerte, es bastante bastante tocho. Y es posible que nos mate, ¿vale? Pero con esta habilidad, pues, podemos matarlo fácilmente, entre comillas, teniendo a Kina con un punto, ¿vale? Y la experiencia que se recibe de ese bicho es enorme. Son más de 10.000, si no me equivoco. Y, bueno, pues os podéis imaginar el caos del nivel que se montaría, ¿no? Subiríamos aquí, vamos, un porrón de niveles en un momento si logramos matarlo, pero evidentemente pues no es tan fácil, ¿vale? En esta parte del juego se puede matar, porque de hecho yo lo he hecho. Y de hecho os lo mostraré, ¿vale? Para que sepáis cómo se debe de matarlo. Pero es, bueno, una táctica un poco arriesgada, ¿no? Subir nivel con este método, pero una vez que se hace bien, pues vamos, os podéis sentir el puto amo, ¿eh? Matando a un gran dragón en este momento del juego. Seguiríamos con un combate desde el nivel que estamos al nivel 18 más o menos. Estamos en el 8, pues subiríamos 10 niveles de golpe. Así que, bueno. No obstante, subir a tanto nivel en el juego ahora, pues no sé si convendría, ¿no? Porque evidentemente lo haría muy fácil. Lo haría bastante fácil el juego, ¿no? Pero, en fin.
estos combates ya fuera, venga. Ahí, a cámara rápida, venga, vamos ahí. A la mierda. Vale. Venga, pues... no sé si combatí por aquí más veces, porque creo que salía otro enemigo más. Igual podíamos sacar otra habilidad. Que era... era calabazazo o algo así. A ver si sale, no, estos no, estos no. Fuera, fuera, fuera bichos. A ver si sale. Si no sale, pues... combatiremos fuera del bosque. A ver si aparecen. Vamos a ver. Otra vez, tío. Qué pesado sois, coño. Joder. No, defensa no. A ver, titán. Ahora. Vale, a ver, vamos a combatir fuera, venga, mejor. Por aquí fuera, venga. A ver. Vamos a ver si salen o no salen. Nada, vamos al momento. Bueno. Vamos a pasar, chicos. Vamos a pasar porque esta habilidad se puede vender ahora de otros enemigos que seguramente salen más frecuentemente que estos. La gruta, por ejemplo, creo que salían estos enemigos. Así que esa habilidad, no os preocupéis, que se va a poder sacar sí o sí, ¿vale? Bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a continuar o lo continuamos? Pues no, chicos. Vamos a dirigirnos al pantano de los Q. Que estaba aquí justamente. Donde conocimos a Kina, ya sabéis. Porque aquí sí hay enemigos que dan más habilidades. Máquina, ¿vale? Que son dos más, me parece. Vamos a ver si luchamos por aquí. Ah, ya que estamos, mira, podemos ver si hay más ranas, ¿no? A ver si han aparecido, aunque no creo, porque apenas ha pasado poco tiempo desde la última vez que capturamos ranas, pero... vamos a comprobarlo, ya que estamos aquí. A ver, así Kina se pone contenta y feliz. Mira, una rana. Vamos a ver. ¡Hola, ranita! Joder, parece una tortuga, ¿no? De una rana, tío. Hostia puta. A ver. Madre mía, Kina, con esta rana, un empacho para ti, ¿eh? Vaya pedazo de rana, tío. A ver, vale, Kina, despierta, venga. Divi, vamos, dale ahí con el sombrero. Venga, híncale el sombrero, a ver. Vamos, vamos, vamos. Funciona, no funciona, joder, tío. Venga ya. Puta rana, tío. Pero no todavía tienes. Otra vez aquí, ¿no? Ah, has fallado. Por tonta. Ahora, Croak. ¡Yuhu! Croak. Muy bien. Hala, ya te puedes sentir orgullosa, Kina. De cazar tu primera rana. Muy bien. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás, Croak? Vale, causan daño físico proporcional al número de ranas atrapadas.
al número de ranas y al nivel de Kina, ¿vale? Esto no lo hice, pero también es el daño base, pues según el nivel de Kina y las ranas, ¿vale? Digamos que esta habilidad también es bastante útil, ¿vale? Si Kina tiene un nivel alto y si tenemos un alto número de ranas atrapadas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con el nivel 80 de Kina y 100 ranas atrapadas, que es el máximo, si no me equivoco, pues esta habilidad ya causa el tope, ¿vale? De vida, chicos. Con lo cual, bueno, de momento evidentemente pues no es útil porque apenas tenemos nivel de mierda y ranas igual, no tenemos una mierda de ranas. Con lo cual esta habilidad pues ahora de poco serviría, ¿vale? Pero bueno, luego ya pues sí se va convirtiendo en una habilidad bastante útil. De hecho, una de las más útiles de Kina. En fin, por lo menos ya pues una más. A ver, ¿hay más ranas? ¡Dos! ¡Mira, Kina, mira, más ranas! Mira, mira, qué ricas, qué deliciosas, qué sabor tienen, qué pinta. A ver, no sé si cogerlas, porque me dan pena cogerlas, a ver. ¿Tú qué sexo eres, bonita? Ni lo pone, joder, ni pone el sexo, ¿qué es? Hostia puta. Mira, es de sexo desconocido, como tú, Kina, hostia. A ver. Vamos, bonita. Déjate atrapar. Ven con mami. Ven con mami. No te voy a hacer nada, vale. Bien. ¿Qué nos das? Diablilla. Una túnica de seda. Sí, seguirás practicando, pero no ahora, Kina, que no hay. Como no te quieras comer el agua o las piedras, ya me dirás. Venga. A ver. Túnica de seda. Esto es para, a ver, hostia puta, mira dónde está. Habilidad arriba y antimudez. Y sube bastante los atributos, ¿eh? Fuerza magia, defensa física y defensa mágica, vale. A ver. Maldición, es equipable para todos menos para Gitán. Joder, justamente esta habilidad que la quería aprender cuanto antes con Gitán, habilidad arriba, pero no se puede. Bueno, vamos a aprender la convivi, venga, chicos. ¿Convivi o con Kina? No, convivi mejor, vale. Bueno. Bueno, está también antimudez. Vale, a ver. Descripción, permite aprender habilidades con mayor rapidez. Vale, es el doble de PH. Esta habilidad, chicos, cuando está activa, ¿vale? Si ganamos 2, un ejemplo, pues cada habilidad gana 4. Siempre, siempre es el doble. Así que, bueno, hemos sacado ahí uno más. Espérate, vamos a meterle antimudez, ¿no? A Vivi, ¿de qué estamos, coño? Espérate. Espérate, estamos locos, tío. Ah, está puesta, vale, vale. Entonces no estamos locos, vale, bueno, pues venga. A ver. Antes de irnos, vamos a aprender la siguiente habilidad, que era aliento acuático, de unos peces. Unos pececillos. A ver si sale, vamos a ver. Si sale la rana, pues la matamos. La mandamos ahí al fondo del mar. Mira, estos son. Perfecto. Hola, chicos, ¿qué tal? Axolote. Vale. A ver. Con Titán lo matamos. Con Treija, vamos a ver. Muerto, joder, mierda, tío. Qué pena. Qué penita, qué penita. A ver. Vale, venga. Vamos. Abre la boca, Kina, venga. Eso es, estupendo, gracias. ¡Hala! Uno más. Muy bien.
A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Gasta 14 puntos y... daño de elemento agua a todos los enemigos. Perfecto, esto no tiene daño base, vale. Creo que contra más nivel tenga Kina, pues más quita. Pero bueno, poco más. Poco más, chicos. Muy bien. Pues venga, se finí. Vamos a dejar esto de lado. Esta habilidad, me gustaría sacar la que os he dicho antes, la habilidad calabazazo, pero... es que paso de buscar al tipo este, porque seguramente no va a salir ahora. Mientras recorremos la gruta, ¿no? Así que, bueno, vamos a guardar antes de continuar. No, a guardar no, mira, vamos, a ver, un momento. Vamos a comprar suministros antes de entrar aquí. Por si las moscas. Hay pasta de sobra, tenemos 15.000, madre mía, qué locura. Qué puta locura de Giles. Vale, pues venga. A ver. Venga, pociones ahí, a saco. Muy bien, a ver. Venga, Choco, acompáñame. Venga, que te monto. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estaba. Vamos a ir a la puerta de la tierra, el Lidlun, donde vinimos antes de salir al mapamundi. A ver. Con la cámara rápida, seguro que lo encontramos antes. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es la puerta al sur. Por aquí no está. Vale, mira, aquí es. Vale. Venga. A ver. Aquí tenemos al comprador. Al viejito este, al viajante. Pues sí, tío, quiero comprarte... mira, vamos a sacarle pociones, unas cuantas. Venga, cuestan 50, pues vamos a comprarle... a ver. Vale, 50 en total, muy bien. ¿Qué más? Con las de Fénix no, tenemos bastantes. Sí, bueno, espera. 20, venga. Ahí está. A ver. Vamos a ver, tienda de luna. Estoy pensando yo, tenemos 9. No, bueno. Dejar como mínimo 2 en el inventario, chicos, para una cosa que voy a comentar ahora, ¿vale? Que esto forma parte del juego, de la historia, vaya. Contra un jefe. A ver. ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? Un cofre, tío. ¿Pero qué hace aquí este cofre? What the fuck? No lo he cogido, tío. Hostia. Hostia, que ese cofre me debe estar mirando mal, porque me lo he saltado. Me debe de estar echando un mal de ojo, tío, ese cofre. Hostia puta. Por no cogerlo antes. Bueno. En fin. Ahora sí, sigamos, chicos. Vamos a meternos de lleno en la gruta ya. Porque prácticamente no hay mucho más que hacer. Vamos a ver, ¿dónde estaba la gruta? Gruta, gruta. ¿Es esta, no? No, esta no es. Es... esta. Vale, a ver. Aquí está, perfecto. Pues vamos a guardar. A ver, Choco, espérate aquí. Ya te montaré. De este otro... otro lado, a ver, guardar. Joder, qué mal ha sonado eso, ¿no? Ha sonado muy mal, tío. Pero bueno, Choco lo entiende. Vale. Venga. Adentro todo el mundo. Vamos allá, a ver. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ey! ¡Fuerza, soldado! ¡Soy Freija! ¡Decid algo! ¡Vaya! ¡Me has andado duro! ¿Qué demonios son esas cosas? Esos magos negros. Yo... sí, Vivi, ya lo sé. Tú no te preocupes. No tiene nada que ver. Vivi, o como llaméis, vuestros pares... ¿vuestros pares? ¿Qué pares? ¿Qué dices, Freija? ¿Se te dio la olla? ¿Qué pares? ¿Qué hablas, tío? Madre mía, esta Freija... está loca, ¿eh?
vuestros pares. ¿Qué coño dices? Joder, bueno, vamos a dejar eso de lado. A ver, un soldado que está aquí medio moribundo. Está vivo, pero está bien, a ver. Oye, tú no serás aliado de esos magos negros, ¿verdad? Pues no. Eso es porque no ves a Vivi, me ves solamente a mí, pero... estoy perdido. Pues búscate, tío, encuéntrate. ¿Qué nos das? Ten cuidado, tal, tal, sí, bla, bla, bla. Venga, salva al rey, sí, lo que quieras, dame lo que me des, venga. ¡Oye! El objeto, tío, venga, muérete, pero dame el objeto. Vale, campana Githan. Muy bien. Venga, a ver. Tu campana de la puerta resuenan, hacen ahí, hacen contacto, vale. Se rompe y podemos cruzar, muy bien, a ver. Mira, ahí están, mira. Matar. Matar, matar y matar, ¿qué os pasa? ¿Qué síndrome tenéis? Joder. Hostia puta. Estos no, tío, ¿cómo ponéis estos en medio? En pantalla, tío, joder. ¿Quién es ese? Pífate. Ni idea, páfate. Le he visto en alguna parte. Ah, ¿sí? Pues yo no, pues te jodes. Vaya. Estáis muy confiados, ¿eh? A ver. Vamos a matar a estos magos negros con síndrome de matar. A ver, Vivi, tápate los ojos, hijo, que yo estoy igual. No te viene bien. A ver, vamos a matarlo sin más y ya está, venga. Ahora que veo atacando a Kina, chicos, me gustaría comentar el daño base de sus armas, porque es aleatorio, ¿vale? Ahora os explicaré más esto. Os preguntáis por qué. Bueno, muchas veces pues puede quitar mucha vida en un simple golpe, y en otro golpe, o en el siguiente, mejor dicho, pues quitar una mierda. Si os preguntáis por qué es esto, pues es simple. El daño que provoca con sus armas, con su tenedor, pues tan maravilloso, es aleatorio, ¿vale? Puede variar. Variar de unos cuantos puntos a variar a bastantes puntos, ¿no? De vida. Venga, sí. Escapaos, cobardes. Ya os pillaré. A ver. Vale, pues lo dicho. Independientemente del ataque físico de sus armas, pues como todos los personajes, tiene armas que van subiendo su ataque o bajando, pues eso no influye para nada en el daño, ¿vale? Bueno, quizás influya, pero lo que más influye es el factor que tiene Kina, ¿vale? Que es aleatorio. El daño que provoca. Sí, pero quizás... sí, en cierto modo, contra más ataque físico tenga el arma de Kina puesta, pues más quieta, evidentemente, porque tiene más ataque, ¿no? Pero aún así, el daño que sigue causando, pues, es aleatorio. Sea más, sea menos, pero... sigue siendo aleatorio, ¿vale? Para que lo sepáis, por si preguntáis, porque en un golpe, pues... decís, ¡hostia, Kina! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¿Qué me ha quitado ahí? Un porrón de vida. En el siguiente llegáis... vaya cutrada de Kina, tío. Pues es por esto, ¿vale? Mira, ahora ha quitado más que antes. Más nivel, perfecto, más guiles, más objetos, muy bien, a ver. Una campana. Vale, vamos a atender al que está ahí, tumbado, a ver si no está algo, antes de morir, a ver. ¡Eh, soldado, aguanta! ¡Que ya voy, tío! Espera, que te echo un cable. No te muevas. Aunque moverte poco, ¿no? Qué estupidez, a ver. Usa esta campana. ¡Otra me das! La tengo repetido, no es por nada, ¿eh? Salva al rey. Bueno, vale, sí, venga. Lo que tú quieras. A ver. Esta campana se usa aquí, creo, ¿verdad?
Fijaos abajo a la derecha que hay otra puerta con el símbolo de una campana, ¿no? A la derecha de las escaleras. Vamos a intentar abrirla, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Un esqueleto. ¿Le matamos? A ver. No. Mira, pues este va a ser para Kina. Este va a ser para el estómago de Kina. A ver. ¡Épale! Mira. ¿Qué os dije, eh? Esa habilidad saldría sí o sí. Calabazazo. Muy bien. Vale. A ver. ¿Dónde estás? Calabazazo. Aquí. Vamos a ver qué nos dice. Causa un daño igual a la vitalidad máxima menos la actual del atacante. Vale. Un poco rebuscada la descripción de esta habilidad, pero simple, ¿vale? La diferencia que tengamos entre la vida actual y máxima de Kina, pues, es lo que quita. Y ya está, no hay más. No hay mucho más que decir. Si lo entendéis, bien. Y si no, pues también. A ver. Vamos a ir por aquí. A ver, esta campana no sé si vale aquí. A ver. Ah, sí. Sí, pero la puerta grande... A ver, ¿qué cojones? No hay más campanas, ¿no? A ver, o sí. A ver. No. No, Gitán. No, como no hagas una patada mágica, hijo, esta puerta no se abre. A ver. Ah, no, vale, vale. Esa puerta lleva exactamente aquí también, chicos, ¿vale? Digamos que el recorrido para llegar ahí es menor, porque no hay que andar mucho, pero... Sí, esa puerta, pues... Lleva también al mismo sitio. Vamos a coger esto, ¿qué es? Guantes Mitrilo. A ver. ¿Esto qué es? Para Freija, ¿verdad? ¿Qué no está? Ah, acceso a habilidades con miembros y matabichos. Vale. Muy bien. Matabichos. Y... Vamos a meterle, no sé si meterle nivel más. Sí, venga, que no estaba activa. Perfecto. Por aquí he visto algo que se me escapa. ¿Esto qué es? Un tres picos. Vale, nos da acceso a freno. Habilidad de Vivi, una magia. Vale. A ver. Toma, Vivi. Para ti. Muy bien. Una magia útil también. Por ahora. ¿Dónde está, por cierto? Aquí. Hace que el tiempo transcurra más lento para un enemigo aliado, vale. Para que ataque más lento. Típica habilidad de otros Final Fantasy, otras entregas. No hay mucho más que decir. Bueno, a ver. ¡Querido! ¡Querido! No te oye, ¿pero qué pasa, tío? ¿Quién tienes ahí? Joder. No te debe de querer mucho, ¿eh? Se ha escondido adentro. ¡Una Mowry! ¿Qué te pasa? Mi maridito se ha metido en esta campana tan grande. ¿Y cómo la ha hecho? Hostia puta, normal. Madre mía, ¿cómo se mete ahí? Pobre criatura, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos o pasamos de él? Acabamos de casarnos. Aquí mismo. En esta zona. Estás un poco locos, ¿eh? No me extraña, joder. ¿Qué podemos hacer? Pensemos, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Sniff, sniff! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Que no soy un perro! ¡No me huelas! ¡No me olfates! ¡Me vas a gastar a Vivi, tío! ¿Qué le pasa? ¡Nueces de cupo! ¡Ah, sí, tenemos! ¡Creo que sí tenemos! ¡Sí, me has dado el Liblum! ¿Por qué? ¿Me las darías? Vale, a ver... ¿Para qué las quieres? ¿Tienes hambre? Querido, querido, nueces de cupo. Ah, ha salido, vale. Estas nueces son mágicas, ¿no? Entonces. Hostia puta, tío. Levantan a este muerto, tío. Joder. Qué eficaces, ¿no? Querido, ¿a dónde vas? Igual se esconde otra vez, ¿eh? Muchas gracias. Nada, hombre.
A Vivi, más que nada. Vaya pareja, pues sí. Y vaya sitio, por cierto, para casarse, tío. Con un par de huevos, aquí en medio. Toma ya. Bueno. ¿Qué tenemos? Otra campana, vale. A ver, vamos a... Hay dos puertas, ¿os fijáis? Vamos a abrir la de la derecha, que la de la izquierda no se puede. A ver. Venga. A ver. Mira, se están aquí, se han metido aquí. A ti también te gustan, pues... Sí, venga. Me gustan también, no las he probado, pero están ricas. Bueno, a ver. Pues venga, si sois felices viviendo en esta mierda de sitio, pues allá vosotros. Pueden, a ver, una carta, de Monín. Supongo que será para felicitarnos por la boda. Vale, a ver, leámoslo juntos, chicos. A ver, la gran cacería de Liblun en este año fue súper emocionante. La vencedora consiguió 114 puntos, se llama Freija. Vale, superó con creces los 76 puntos que hizo Bernardo, el campeón del año pasado. Bueno, vale. Más bien para felicitarnos a nosotros, ¿no? Por el gran trabajo que hicimos en la gran cacería con Freija. Muy bien, pues vamos a guardar, chicos. Vamos a ver. Vamos a guardar y vamos a cortar, ¿vale? Porque en el siguiente capítulo quiero explicaros cómo es el truco que os he comentado antes. El gran dragón y la habilidad Esfera Fulgente, ¿vale? Que, vamos a ver aquí. Ahora, antes de cortar, vais a ver que se puede subir por aquí. Por estas enredaderas que hay. Para llegar a lo alto del mapa, ¿vale? De esta zona. Fijaos, nos advierte el Moguri de que hay peligro. Pero bueno, que le den. Vosotros sí que tenéis peligro, casándoos ahí. Medio. Bueno, a ver, hay dos bosques, fijáis, ¿no? Uno aquí y otro ahí, vale. En mitad de estos bosques aparecen solamente grandes dragones. Y si nos metemos aquí, aparecen pájaros voladores, bastante fuertes también, por supuesto. Y vamos a ver, simplemente para que lo veáis, ¿eh? La paliza que nos va a meter este tipejo. Veréis. Vamos a salir, vamos. Escaldaos. Oliendo a caca. Ya veréis, a ver. Fijaros, el tamaño ya impresiona, madre mía, tío. Vaya bicho, a ver. Mira, de momento ya nos ha paralizado Akina. Nos ha paralizado Akina. Y Electro más más, hostia puta, tío. Máquina, precisamente, ¿cuánto le quita? Madre mía, casi 3000. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Me he dicho, hostia puta. Los golpes, madre mía, 1500, tío. Locura, locura total, chicos. Matarle a este bicho. Es posible con lo que os he dicho antes, pero... Es que madre mía. En fin. Ah, me curas a Freija, qué bien. Ah, por el anillo de coral que tenemos puesto. Que absorbe este elemento, el elemento rayo. Pero eso no lo absorbe, vamos, ni queriendo. De para atrás. Bueno, vale, nos han matado. Era de esperar. Era de esperar, muy bien. Bueno, pues ya veis, chicos, ¿vale? En el siguiente capítulo os diré la forma de dejar a Kina con un punto. Porque se puede, aunque es un poco difícil. Hay que intentarlo varias veces. Pero una vez que se consiga, pues os diré cómo se mata el tipo este, ¿vale? Que es una vez que se consiga a Kina con un punto, ya es cuestión de, bueno, usar esa habilidad contra él. Esfera Fulgente, que hemos aprendido antes, y ya está, ¿vale? Pero bueno. Fin del episodio, chicos, espero que os haya gustado. Un saludo para todos, gracias como siempre a los que me seguís en la descripción. Como ya sabéis, tenéis redes sociales, Twitter, Facebook y demás, ¿vale? Así que me despido, chicos, gracias a los que me seguís. Nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.